¿Son los medios de comunicación los dueños absolutos del poder en el mundo? Y es que si tuvieron el control para poder censurar al presidente más poderoso, ¿qué no podrán hacer con ciudadanos comunes y corrientes? Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre su postura ante estos hechos acontecidos en nuestro país vecino. Y además insiste el doctor Alfredo Jalife que quien va a llegar a tener el poder y el control total de la Unión Americana es Hillary Clinton. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando y antes de irnos de lleno con toda esta información, los quiero invitar a que se suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso de que ya hay un nuevo video. Los saludo con mucho gusto y vámonos de lleno con toda esta información porque además es también el analista geopolítico, el maestro Alfredo Jalife, quien revela cuáles son esas razones poderosas por las que los opositores andan haciendo fiesta con estos hechos ocurridos en nuestro país vecino. Pues vamos con parte de toda esta información. Precisamente habla el doctor Alfredo Jalife sobre este escenario que pinta la realidad en torno a las pasadas elecciones en los Estados Unidos. Así que cuidado, no nos metamos en los asuntos internos de Estados Unidos. Ellos sí tienen el derecho de meterse en todos los asuntos internos de otras partes del mundo porque son una superpotencia. Países como China y Rusia dicen no, aquí te frenas. Otros no tienen esa capacidad, nos guste o no, no la tienen. Entonces, nosotros en México no tenemos anticuerpos, somos muy vulnerables y yo felicito públicamente al presidente López Obrador de haber optado por una política muy sabia, muy congruente, que además él la vivió. Pues él padeció lo mismo que le hizo el fraude electoral que le propinaron Fox y Calderón. ¿De qué estamos hablando? Entonces, él ya lo vivió. Obviamente a la mexicana. En Estados Unidos hay otros componentes, hay otras dimensiones. La entrecomillada democracia estadounidense pues lleva más tiempo y la nuestra es una democracia incipiente. Todavía ahí vamos, tenemos que recorrerla, reconstruirla, pero con nuestros usos y costumbres a la mexicana. Estados Unidos tiene los propios. No es que Estados Unidos no eligen en forma directa al presidente. Ahorita no habría esta discusión si fuera una elección directa popular. ¿Pero por qué existe? Pues son los candados que pusieron los padres fundadores. Bueno, estas declaraciones del doctor Alfredo Jalife fueron antes de que sucedieran pues estos hechos de la toma del Capitolio. Y también hacía una recomendación el doctor Alfredo Jalife de no meternos en estos asuntos de Estados Unidos. Y es que pareciera ser que la oposición nada más no entiende que no deben hacer este tipo de señalamientos. Este tuit de Gabriel Cuadri que decía no se nos olvide que lo que hacen Trump y sus zombies ahora lo hizo López en el 2006 y lo volverá a hacer. Así estas declaraciones que de verdad dejan mucho que desear. Ya sabemos que Gabriel Cuadri, pues evidentemente hay alguna sustancia que anda ahí haciendo el efecto, ¿verdad? Pero bueno, parte de esta información que les quiero presentar es precisamente pues esto que yo les preguntaba al inicio del video, es la censura que ha dado paso a bloquear a los dichos del presidente actual de los Estados Unidos, todavía hasta la toma de posesión de Joe Biden. Escribe Carlos Padilla: Trump perdió, es un hecho, pero que los medios, incluyendo estas redes sociales, puedan censurar al presidente más poderoso cuando justamente estaba llamando a sus seguidores a protestar en paz, esto sí da frío. Si lo hacen con él, censuran a quien sea. Los medios son el verdadero poder mundial. Además, pues tendríamos que hacer esa indagación de quién está detrás también de estos diferentes medios de comunicación. Veíamos desde
ya en hechos anteriores, pues que cortaban el discurso de Donald Trump. Ahora esto, en donde se presume, pues no puede publicar a través de sus redes sociales, al menos hasta el momento de la grabación de este video, hasta que termine todo este proceso, que es el próximo 20 de enero. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues daba su punto de vista, mostraba su postura ante estos hechos, como lo comentaba el doctor Alfredo Jalí. Pues Andrés Manuel López Obrador ya sabe lo que es vivir esta cuestión de que le roben las elecciones, porque al parecer pues eso es lo que sucedió en los Estados Unidos. Su opinión al respecto también me gustaría conocerla, pero por lo pronto pues la postura del presidente ante estos hechos. Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face. No estoy de acuerdo con eso. No, acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir? Uh-huh. Si nosotros estamos por las libertades. Ahí está la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador ante estos acontecimientos. Y es que a través de estas benditas redes sociales, pues también hemos visto estos comentarios en donde se muestra pues quién realmente tiene este poderío, al menos en cuestión de las redes sociales. Este tuit de Jorge Armando Rocha, que quiero compartirles, dice: Mark Zuckerberg se acaba de entender que tiene más poder de lo que pensaba al respecto pues de este bloqueo al presidente de los Estados Unidos. Estela Velasco comenta: pero se le puede acabar, en esta vida nada es para siempre. Zuckerberg tiene el control de Facebook, WhatsApp e Instagram, y eso también sería un riesgo. Hacen falta más competidores. Monopolizar las redes sociales no es sano y tampoco democrático. Al respecto de esta publicación, dice: Twitter, Facebook y demás redes son el medio, no el mensaje. Ponerse a palomear o censurar tweets es un contrasentido a la libertad de expresión, que debe ser defendida igual para adversarios que para afines. Pues todos parejos, ¿no? En estas situaciones se respeta el punto de vista de absolutamente todos, pero pues mientras esto sucede, es increíble que pase con el presidente de los Estados Unidos precisamente. Y bueno, al respecto de toda esta información, pues también hubo la parte de humor en este sentido de los opositores, pues que sabemos que siempre van a tener algo para echarle en cara a el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escribe Lili Vázquez: ayer, mientras Andrés Manuel López Obrador estaba aquí tranquilo gobernando nuestro país, tenía hecho un despapadre el Capitolio, despapalle en Estados Unidos. 4 horas duró esta situación en el edificio y nada que llegaba a la Guardia Nacional de México. AMLO, si no puedes con todo, renuncia. Y pues así también varias reacciones al respecto de esta información. Pero antes de despedirme, amigos, pues me gustaría compartir con ustedes también esto de lo que es interesante y la insistencia que tiene el doctor Alfredo Jalife en decir pues que si ya, como ya sabemos, se va a tomar el poder por parte de Joe Biden, quien sería la verdadera jefa, ahora sí, por ponerle un nombre, la verdadera mandamás es Hillary Clinton. Al respecto de esta información son las declaraciones del doctor Alfredo Jalife. Pues no puedes jugar, son tratados, ¿ya? Entonces el T-MEC
va a durar 17 años. Es más, les digo algo, ¿eh? Los demócratas no nos trataron bien, ¿eh? Con el T-MEC. Para nada. Porque ellos exigieron la cuota laboral, que no venía en la parte que había empujado Trump y sus negociadores. Y los demócratas nos asfixiaron, ¿eh? En esa parte. Además, vean, lo digo abiertamente, a ver, a mí no me dan con cuentos hollywoodenses. Hillary Clinton, que va a ser la reina si es que gana Biden, y lo voy a demostrar, va a ser la verdadera reina del poder. Ya incluso hasta en Sputnik le dieron juego a mi declaración que pueden quitar a Biden por la enmienda 25, por incapacidad. Entonces, ¿qué pasaría? Es un escenario. Si quitan al presidente, Kamala Harris subiría de presidente y colocan a Hillary de vicepresidente. Entonces, ¿quién sería el verdadero poder tras el trono? Ya de por sí lo es Hillary Clinton. Ahí están las declaraciones del doctor Alfredo Jalife. Pero amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber en los comentarios su opinión al respecto de toda esta información. Les agradezco pues que hayan llegado conmigo hasta este minuto del video. Los invito también a que se suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso de que ya hay un nuevo video. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en un siguiente video.